Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, Angélica, bienvenida al micro de Aten Capital y hoy tenemos jornada pedagógica. Así es, buenos días. Bueno, nuevamente en un micro. Hoy tenemos una jornada en todas las escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia del Neuquén. Queremos decir con claridad que esta jornada la hemos conquistado con lucha y que efectivamente está en peligro. Lo demuestran las últimas medidas que ha sacado el gobierno de Larreta y de Acuña en CABA, que han definido que las jornadas institucionales, pedagógicas, pasen a los días sábados. Bueno, rechazamos de plano esto y alertamos a los compañeros y a las compañeras que esta puede ser una política que lleven adelante el gobierno aquí de Gutiérrez. Convocamos a los compañeros y a las compañeras, a pesar de que sabemos las dificultades concretas que hay en cada una de las escuelas producto de la tremenda crisis social que hace que la escuela sea una caja de resonancia donde aparecen situaciones de violencia, las situaciones de empobrecimiento de nuestra familia y de nuestros estudiantes. Todo eso termina siendo una caja explosiva que muchas veces nos acapara la atención de todo lo que debemos discutir. Bueno, convocamos a que no perdamos en la jornada el espacio institucional, el espacio gremial, para dar los debates necesarios. Y planteamos, digamos, tres ejes para abordar en esta jornada. En primer lugar, hacer el balance de las elecciones de Cetera, que en la provincia del Neuquén ha sido un gran mensaje a la burocracia sindical y al gobierno para decir que no queremos el ajuste y el acuerdo que tienen para aplicarlo. En segundo lugar, que cada escuela haga su propio petitorio o firme el petitorio exigiendo asambleas. Estamos en un momento muy crudo de la realidad económica y social que estamos atravesando. Y los dirigentes de Aten siguen sin convocar asambleas. Entonces, efectivamente, tenemos que ser las escuelas quienes exijamos que convoquen asambleas. Máxime cuando acaban de dar los números de la inflación, y la inflación en Neuquén fue una de las más altas del país. 8,23% en este mes. Entonces, hay razones, sobran las razones para convocar a las asambleas, aunque los dirigentes del TEP no lo quieran aceptar. Y el último eje que creemos que hay que abordar en la jornada es el eje de la reforma educativa, laboral y previsional, que avanza, digamos, con todo para terminar con lo poco que queda de la escuela pública, con una escuela que queremos que enseñe y que aprenda, con una escuela que tiene que garantizar las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras, y entonces plantarnos en debatir este tercer eje para... Máxime, con este quiebre que hay en la conducción sindical, ¿no? Que se han ido... Totalmente, están huyendo. Está claro que la reforma que está acordada entre el gobierno de la provincia y los dirigentes del TEP está en babias, digamos. Porque efectivamente lo que está ocurriendo es que están abandonando el barco. Se están yendo quienes eran parte de esa construcción, entre comillas, curricular, y aparece esta desazón de los compañeros, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Está claro que la reforma, como lo dijimos desde el primer día, es ajuste en educación, en lo pedagógico, en lo laboral y en lo previsional. Por lo tanto, pararnos desde ese lugar para rechazar los avances de la reforma es fundamental. Y sobre todo analizar qué es lo que está pasando en las escuelas, que es parte de la reforma también, ¿verdad? Con esta inclusión, entre comillas, que nos está planteando el gobierno, que es el abandono de todas las discapacidades, porque abandonan a los niños y niñas con discapacidad, y además la superexplotación de las maestras, maestros y profesores. Bien, así que espacio gremial sí o sí en la jornada. Espacio gremial lo defendemos con uña y diente en la jornada, y defendemos las jornadas de cualquier intentona del gobierno de sacárnosla, porque ha sido una conquista gremial. Bien, muchas gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.